Comprensión auditiva en español. Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y en este video vamos a hablar sobre comprensión auditiva. Vas a escuchar una narración y al final del video tú vas a responder una pregunta. Si la respondes correctamente, quiere decir que tu comprensión auditiva fue buena. Si eres nuevo por acá, yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y este es tu canal Usina de Español. Son cinco los videos que semanalmente. Producimos para ayudarte, para que alcances, para que conquistes cada vez más y más un nivel bueno en español. Vamos al video. Acompáñame. Bueno, escucha muy bien lo que voy a decir porque es una noticia de actualidad, una noticia actual que habla sobre los beneficios del café. Beneficios del café. Escucha con mucha atención. Estudio revela que podría retrasar o prevenir el cáncer de colon el consumo del café. El café es una de las bebidas que se consume ampliamente a nivel mundial. Está relacionado con beneficios a nivel de prevención de cáncer rectal o cáncer de colon e incluso con mejoras en la supervivencia después de un diagnóstico, reveló un reciente estudio. Investigadores del Instituto del Cáncer Dana Ferber y otras organizaciones estudiaron a 1.171 pacientes tratados con cáncer rectal metastásico, los cuales pertenecían a un ensayo clínico en fase 3 que comparaba los beneficios de usar fármacos basados en inmunoterapia junto a la quimioterapia estándar. Como parte de este ensayo, los participantes proveían datos de su ingesta dietética, incluyendo el consumo del café. En una encuesta previa a la inscripción, gracias a esa información, se pudo establecer una posible relación entre el consumo de café y supervivencia, aunque no una clara causa-efecto. El estudio reveló también que los participantes que bebieron grandes cantidades de café, más de cuatro tazas al día, tuvieron un beneficio aún mayor. Los efectos, dijeron los investigadores, se mantienen tanto para el café con cafeína como para el café descafeinado. Los hallazgos permitieron a los especialistas establecer una asociación, pero no una relación de causa y efecto, entre el consumo de café y la reducción del riesgo de progresión del cáncer y muerte entre los participantes del estudio. El estudio no proporciona motivos suficientes para recomendar en este punto que las personas con cáncer colorectal avanzado o metastásico comiencen a tomar café a diario o aumenten su consumo de la bebida, señalaron los investigadores. Se sabe que varios compuestos del café tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y otras que pueden ser activas contra el cáncer, explicó Chen Yuan de Dana Farber, coautor del estudio junto con Christopher McIntosh de la Escuela de Clínica Mayo del Medicamento. Los estudios epidemiológicos han encontrado que una mayor ingesta de café se asocia con una mejor supervivencia en pacientes con cáncer de colon en etapa 3, pero no se conoce la relación entre su consumo y la supervivencia en pacientes con formas metastásicas de la enfermedad, indicaron. Sin embargo, los autores del estudio recomiendan continuar investigando para determinar si realmente existe una relación causal entre la toma del café y mejoras en la supervivencia del cáncer de colon en sus diferentes etapas. Muy bien, esta fue una noticia sobre el café. Ahora vamos a medir tu comprensión auditiva. Vamos a ver si has entendido el texto. O no. Observa el desafío. Observa el desafío. Tú puedes observar un fragmento que fue retirado de esta narración, que tú lo estás viendo en pantallas ahora, pero está faltando una frase. La frase que falta es la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C. Una de estas tres alternativas es la correcta, que va a completar de forma correcta, de acuerdo con el audio que has acabado de escuchar, este fragmento. A, B o C. Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por participar y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete, dale like al video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Chao.